Vale. Si no, al final lo llamé así, ¿no? Buenas. Buenas. ¿Qué velocidad? Sí, se ha alterado un poco. Es que no hemos chocado ahí un poquito y Ah, vale, bueno. yo digo, joder. Sí. ¿Qué tal, qué tal? Pues veníamos buscándote. Ah, pues aquí estoy. Me manda un chino desde Saint-Denis. La madre que me parió. Hostia puta, de cerquita se conoce. Sí. ¿Y qué pasa? ¿El chino no me podía mandar un telegrama? No, no, sí, es que por No, es nosotros. que sí, para que Ah. nos domen los caballos. Ah, coño, vale, sí, claro. Bueno, y básicamente, no sé si buscas a un par de ayudantes o algo. A ver, yo lo que ando buscando ahora mismo es justamente el tema de alguien que se dedica a la plantación, porque estoy un poco justo. Bueno, pues sí, igual podemos ayudar. Sí, o sea, pero ¿os ha mandado un chino desde San Denis aquí para Ah, que...? eso a mí, porque ayer estuvimos aquí con el Sixto Sí. ahí hablando y nos dijeron eso, que tú entrenabas aquí los caballos y tal. Y Sí. estaba yo ahora allí tomando algo allí, en el bar de él, Ajá. y me ha dicho que Henry andaba por aquí, entonces pues me he venido corriendo. Ah, pf, hostia, pues escúchame, habéis llegado literalmente a tiempo, pues. Sí, no, no tengo problema, no tengo problema. Vale, Yo también, pues. aparte, es que he Sí. estado buscando trabajo como domadora. Y creo que mi pareja también, si mal no recuerdo. Pues Sí, bueno, todo lo relacionado con los caballos. lo que puedo mirar es ver si tenemos vacantes y os digo en un momento. Además, Vale. bueno, nuestro horario de trabajo es ¿Sí? un poco. No suele haber mucha gente trabajando a esa hora y suele pasar gente buscando. No sé. Más o menos así a bote pronto. Desde las 10 de la mañana hasta las tantas de la noche. Vale, sí. Entonces sí que me interesa. Entonces me interesa mucho además, porque mi horario normalmente es más nocturno. Nocturno, dejémoslo ahí. Sí, como el de la mayoría. Por eso nosotros que estamos aquí prácticamente todo el día trabajando y Claro, a ver, casi todos los negocios están cerrados. yo muchas veces estoy ando por la tarde también, solo que solamente con el tema del cultivo para la tienda y demás. Porque, bueno, no sé si os enterasteis, pero hubo un pequeño éxodo de caballos raros. No sé, nosotros que llegamos ayer a la ciudad. Ah, vale. Sí, ya te digo, es que hubo un pequeño percance con el tema de los caballos peculiares, ¿sabes? Y entonces el tema del establo, lo que es caballos como tal, se paró un poco, sigue estando, es curioso, ¿sabes? Es raro, cosas que pasan, Sí, pero sí, sí. son temporales, como yo digo. Básicamente. O sea, en teoría, dentro de poco se va a gestionar todo bien. Pero no sé. Pues ya te digo, voy a mirar el tema de las vacantes y os comento, ¿vale? Claro, es que nosotros eso, teníamos dos Sí. opciones, o trabajar por aquí, además nos gusta Valentine, o trabajar por aquí o comprar el de Saint-Denis, pero preferimos trabajar la de por A aquí. ver. Claro, ya puestos a elegir. Tienes
O la ciudad del vicio o Valentín, que sinceramente somos una familia entre todos. Sí, no, yo además con Sisto me llevo bien, con el Sí. chico que va a abrir la taberna el miércoles también me llevo muy bien. Sí, la verdad es que todo el mundo se está. Todo el mundo se porta bien aquí, la verdad. A su manera, algunos. Sí. Vale, voy Ayer a. ¿Sí? vimos una amenaza aquí en el pueblo, pero por el resto todo bien. A ver, sí, no, pero sí. Aquí hay. En lo que aquí hay una, en Blackwater hay 30. Y en Saint-Denis ya ni te cuento. Sí, no, sí vino la amenaza de Blackwater. Ah, Me dijeron que vino desde allí. pues eso. Pero acompañado de policía y todo, de los sheriffs. Pues, joder. Sí, además vinieron a amenazar al Sisto. Ah, bueno, supongo que será lo que me contaron hará unas horas. No sé, unas palabras con una tipa por ahí, con una chica o algo así. Sí. Entonces sí. Voy a mirar el tema de las vacantes y os comento. Darme un Perfecto. segundito. A ver. Yo no sé qué te pasa con mi caballo, ¿eh? Yo me voy a llevar muy mal con él, ¿eh? Vale. Tengo buenas y malas noticias ahora mismo. Las A buenas, ver. hay vacantes. Las malas, hay vacantes porque mi prometida tiene que quitarle el puesto a unos que dejaron de estar. Y la mala. Vaya. Claro, las malas vienen a que. Bueno. Pues la pobre no está ahora mismo por unos asuntos. ¿Sabes? Pero, ¿ustedes cómo se llaman y así les tengo para mandarle un telegrama o algo? Sí, Mi mira. nombre es Neri Balboa. ¿Vale? ¿Y el suyo? Sí, yo Winston Balboa. Vale, perfecto, pues. Pues ya le digo, hoy sí que no les puedo decir el tema del trabajo, porque por desgracia es lo que te digo, hay varias personas que están en el listado que no deberían estar. Pero no sé por qué siguen ahí. Bueno, papeleo. Básicamente. Pero yo no tengo la potestad de poder despedir. Es lo malo. Nada, no, no pasa nada, por esperar no es problema. Por eso te digo, mañana sí que lo tendríais ya hecho. Perfecto. Así que Pues de maravilla. mañana, si veis el establo abierto, no tengo ningún problema, venís. Y os comento las cosas. Perfecto. Porque encima dentro de poco, si Dios quiere, lo más probable es que podamos tener el terreno de detrás para la plantación. Perfecto, una cosita al lado de la otra. Exacto. Porque ahora mismo, para que os hagáis a la idea, la pateada que me estoy pegando diaria. Si quiero plantar, tengo que ir a McFarland Ranch. ¿Sabéis dónde está? Ni idea. Pues imagínate, prácticamente es el rancho antes de llegar a Armadillo. Una pata de los cojones duele menos. Pues Ma sí, es un mal paseo, y la verdad. pronto hay que. Es Pero sí. un paseíto.
Pues sí, pensando que el caballo se queda corto con el tema de las alforjas. Bueno, pues de momento, para domarlos. Sí. Sí. Ahora mismo, de hecho, es que o sea, lo que está pasando es lo siguiente. Os comento un poco por encima para que entendáis a lo que me refería antes. Antiguamente, casi todos los domadores lo que nos dedicábamos a hacer era tomar caballos de cualquier sitio, ¿no? Sí. Y luego esos los poníamos a la venta. ¿Qué ocurrió? Que se conoce que alguno de los establos hizo cosas que no debía, ¿vale? Y hemos tenido el problema de que, bueno, pues justos por pecadores, se podría decir, ¿sabes? Ahora mismo el tema de la doma está parado hasta nueva orden. Vale, no se puede tomar entonces. Exacto. Exacto. Hasta nueva orden al menos. Vale, ¿y caballos así a la venta tienes? Sí, eso sí, unos cuantos. Porque antes, obviamente, antes de que pasase, Sí, pues ya tenía había normales. repertorio. Ya tenía repertorio, sí. Vale, pues a ver, estaba buscando algo barato que tirara bien. ¿Barato cuánto es? Porque es relativo, ¿eh? Pues no lo sé. ¿Cuánto es tu límite? Terminamos antes con eso. Pues ahora mismo no tengo un duro. Pero estoy esperando que venga Sisto a comprarme la madera. Ah, vale. Porque ya te digo, tengo caballos desde. Porque el que llevas. ¿El tuyo cuál es de estos dos? El mío es negro, la yegua. La yegua, vale. Pues lo que te estaba diciendo. Tenemos desde trotones, que cuestan 100. Porque me niego rotundamente a ponerte el precio real. Te voy a dar el precio de lo que me ha costado a mí antes del tiempo, ¿sabes? Sí. Dejémoslo ahí porque el trotón es bastante más caro bastante más caro, dejémoslo ahí. Shiren, por casualidad, ¿cuánto lo vendes? ¿Cuánto? ¿Perdón? El Shiren. El Siren no lo tengo de doma y ese sería te lo digo en un momento, a cuánto está. 1.250. Vale, pues ya lo sabes. Buenas. Ay, qué sufrimiento, qué dolor. No, si lo sé, si lo sé, si tú sabes, escúchame, tenemos un bretón, ¿vale? El bretón que vendemos nosotros, ¿vale? Técnicamente cuesta casi los $1000. Sí. Lo va a vender a casi $1000 su puta madre. Porque si a mí me costó 150 en su momento, yo lo voy a vender por 200. Voy a ser justo. ¿Y cómo es el bretón? ¿Cómo? ¿Perdón? De apariencia. Te iba a decir, te lo enseño ahora, pero es que a lo mejor me cae un chaparrón justamente y me da un poco de mal rollo. Sí, sí, sí. En cuanto caiga el chaparrón, si quieres, te lo enseño. Vale. Porque Porque creo que tiene yo es que que tengo estar por esta ahí. cosita, ¿Sí? pero digamos que me gustan caballos un poco más grandes y potentes. Ah, no, el bretón es más pequeño. El bretón es chiquito. Nada, nada, entonces no. Claro, Es que quiero ahorrar para el Siren, la verdad. Es Claro. un pedazo de caballo No, precioso y sí. más el negro. De hecho, pues te vas a reír. Uy, uy, uy. Espérate, voy a. Pues te vas a reír, pero. Hola. Aquí tienes uno. ¡A que te lo robo! ¡A que te lo robo! Hostia. Te lo cambio por ese. Es que ya tengo uno. De hecho, tengo dos. Oh. No, pero de hecho, tengo que ver porque en teoría, repito, en teoría,
con la licencia de domador sale más baratillo. No sé si me entienden. Suena interesante. En teoría, tengo que comprobarlo. Por eso te digo, por eso te he preguntado cuánto te cuesta a ti para comprobarlo. 1250 el negro. 1250. Vale, pues en cuanto caiga el chaparrón, te lo miro, ¿vale? Vale. A mí me hace falta que... No te preocupes de todos modos. Es que tengo a dos chicos que quieren dedicarse a la doma. Bueno, a dos chicos. A un chico y su pareja. Sí. Toma. Mira, vas. Voy. El puto meme. El putísimo meme. De Spiderman. Así de curiosidad. ¿Están ya en el server? Sí, se han presentado en el establo que yo pensaba en un principio que me iban a saltar. A ver, pues si quieres mételos. Luego tú ya sabes que Vía les va a dar el barrame observa, ¿no? No, pero si yo no puedo. Yo lo que les he dicho es que mañana. Qué tonto, no puedo, digo. Pero. No me pegué. ¿Lo veis? ¿Lo veis, gente? Así me trata. Si es que... No me puedes decir cosas así. Soy un husky. Mi trabajo es quejarme. Es parte de mi oficio. Ahí falta una tercera persona, ¿eh? Sí, digo, le voy a decir la gorda que se pusiera en medio, pero es una mesa de pelo fuera de mí y de completamente, así que no lo hice. Y literalmente le has dicho, ponte aquí y haz esto. Vale, están en mi directo. Me acabo de decir, si te sirve consuelo, la que quiere el caballo negro me está obligando a cortarle sandía. Me flipa. Yo no sé cortar sandía. Ni melón, prepárate. Oh, no. Casi siempre que lo intento me corto las manos. ¿Tú? Hostia puta. Soy medio imbécil. Tipo, te sé disparar un rifle, pero no cortar un cacho. Te sé disparar un rifle, pero como me des un cuchillo a lo mejor. Mira, sé dispararte un rifle. Sé controlarte bichos de más de 700 kilos. Ah, dame un cuchillo y me mato un solo. Dame un cuchillo, a lo mejor amanezco al día siguiente manca. ¿Qué chachi? Lo tendré en cuenta. Procede a esconder todos los cuchillos. Yo soy cocinero y cortando una sandía me resbalo y me pegué el corte en el dedo 4 puntos. ¡Oh, no! ¡Ah! ¡No! ¡Qué dolor! ¡Coño!